Esta es La Oveja Eléctrica, una descarga de imaginación y ciencia en Canal 22. El día de hoy conversaremos con el Dr. John Harris, profesor de física de la Universidad de Yale, y con el Dr. Thomas Roeser, destacado investigador del acelerador de partículas en Brookhaven, Long Island. Hablaremos del polémico descubrimiento de un nuevo estado de la materia, un plasma hecho de quarks y gluones que probablemente existió en la primera 10,000,000 de segundo después del Big Bang. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, una descarga de imaginación y pensamiento en la revista de ciencia de Canal 22. Hoy nos encontramos en el laboratorio de Brookhaven, un laboratorio de investigación de partículas atómicas, de partículas elementales, para investigar lo que está en la frontera del conocimiento, en las regiones más finas de la materia. Así es, Pepe, nos encontramos en Long Island y tenemos una entrevista sumamente interesante con el Dr. John Harris. Acompáñenos aquí, a La Oveja Eléctrica. John, thank you very much. And could you explain us in which context we are now here? Sure, thanks. Thanks, Pepe. So we're on Long Island in New York in the United States, and this is a diagram. Actually, it's an aerial view superimposed with the diagram of the relativistic heavy ion collider, or so-called RHIC, which we call RIC. And this collider is 3.8 kilometers in circumference, and it consists of two superconducting rings which intersect at various places, and the particles are counter-rotating one way in one ring and the other way in the other ring, and then they collide at these intersection regions. The beams come in this way and that way from the collider, and they collide in the middle, and there are a large number of different detectors which track all the particles, and we'll see on the display what the events look like. But thousands of particles are created in these collisions of heavy nuclei just from the energy of the collisions. And those nuclei in RIC are traveling at 99.995% the speed of light, almost the speed of light, but not quite. And that's very fast, of course. And there's a lot of energy involved, and that energy is transformed into making these large numbers of particles, and we look at these collisions to try and determine what happened. And it's predicted that when these nuclei collide, we get temperatures that are those temperatures about two times 10 to the 12th. So that's 2 trillion degrees absolute temperature, and that's the temperature of the universe at 10 microseconds after the very beginning. And it's predicted from models, the standard model of physics, that all of the matter that existed in the universe at that time was in the form of a soup of quarks and gluons. And that's the reason that the relativistic heavy ion collider was built and these detectors were built. Con un acelerador de imágenes estamos ahora en el espacio escultórico de la UNAM. La oveja eléctrica se mueve rápidamente del acelerador de partículas en Brookhaven a este maravilloso lugar. Es interesante saber que en este acelerador se da una especie de choque de mini trenes en el que se generan miles de partículas que salen volando por todos lados. Se da así, con estas altas energías, un teatro que nos permite apreciar lo que pasó en los primeros instantes después de la creación. Así es, Pepe, veamos lo que nos revela esta película. Vamos al acelerador de partículas llamado STAR en Brookhaven para ver lo que le dijo el Dr. Harris a Pepe. In some way it's a kind of mini Big Bang to be able to witness what happens really in the first millionth of a second, 10 millionths of a second. Well, people have termed it a mini Big Bang, and it is close to the Big Bang. I must say, as a physicist, that a lot happened before the first 10 millionths of a second. You can refer to it because, of course, the universe is 13.7
billion years old, and now we've been able to go back to a 10 millionth of a second from the Big Bang. So we've gone back a long way, and we understand a lot that's happened since then. So we're getting there, but we have a lot to still understand. It's like seeing a film backwards. Yes, in fact, it is. I mean, you know, today we know what's going on in our everyday world. And in fact, the universe has cooled down from very high temperatures, even much hotter than the ones I talk about that make the Quark-Gluon plasma, to what's now. So we're talking about a Quark-Gluon plasma at 10 millionths of a second after the Big Bang at a temperature of 2 times 10 to the 12th, or 2 trillion degrees. But it's now cooled down 13.7 billion years later to 2.7 degrees absolute temperature. So if you go into outer space, it's very cold out there. 2.7 is very cold. And so, you know, a lot has happened, but we're able to go from now backwards in time using accelerators, machines, techniques, experiments like this, going back to see how molecules were formed, atoms were formed, nuclei were formed, nucleosynthesis, which happens in our sun every day, all the time, to now we're right at the edge of this Quark-Gluon plasma. Estos aceleradores de partículas generan una especie de mini Big Bang que nos permite apreciar una nueva estructura de la materia descubierta en Brookhaven. Estos descubrimientos fueron publicados en la revista Scientific American hace 2 años. Sobre ello hablaremos más tarde, después de un corte. No se pierdan este viaje al interior de la materia con la oveja eléctrica. Volvemos enseguida. Con un giro del hipercubo de la oveja eléctrica, estamos transmitiendo desde el laboratorio de Brookhaven en Long Island. Un laboratorio que parece un estudio de televisión, el estudio de la oveja eléctrica, también tal vez el laboratorio de la oveja eléctrica, para explorar desde aquí lo que son los aceleradores de partículas y lo que nos pueden revelar sobre de qué estamos hechos, Kel. Estamos hechos de quarks, no tan solo de átomos. Vamos ahora a ver lo que nos dice el vocero de la ciencia, Luis Felipe Lomelí. Pues estamos hechos de átomos, estamos hechos de quarks, y resulta que átomo, por definición, era lo indivisible. No es así, mi querido Luis Felipe. Exactamente. Estamos en la sección Lo que el científico quiso decir. Háblanos un poco de este zoológico de partículas elementales y qué son los quarks en este contexto. Claro que sí, Pepe. De hecho, antes de saber qué quiso decir el científico con plasma de quark y gluones, pues hay que saber qué quieren decir con átomo, partícula, etcétera. Y sí, efectivamente, primero se ocurrió la idea de que todos estábamos compuestos de algo chiquitito, chiquitito, que eran átomos. Los encontraron, pero después encontraron que estos átomos a su vez se dividían de otras cosas más chiquitas, principalmente neutrones, protones y electrones. Y un zoológico así inmenso de gente rara, bueno, más bien de partículas raras, ¿no? Sí. Y diferentes, pero las más comunes eran estas tres. Y después, para acabarla, se encontraron algo aún más chiquito, que los protones y neutrones están compuestos de quarks, dos tipos de quarks principalmente, y estos se pegan entre sí con unas cosas que se llaman gluones, acertadamente, porque glue en inglés significa pegamento. Ahora bien, lo que pasa aquí en este experimento del Rick con el plasma, es que están haciendo un experimento para ver qué pasaba más o menos al inicio del universo, y se toparon con algo rarísimo que no tiene manera de explicarse con la teoría normal. Según la teoría normal, los quarks, como están pegados por los gluones, pues no pueden andar por ahí dando la vuelta como cabras locas. Pero resulta que lo que proponen esos científicos es que efectivamente sí, en estas condiciones específicas de tantito después del Big Bang, pues los quarks andaban por ahí dando la vuelta. Cerquita, pero ahí andaban dando la vuelta. Lo cual, si es así, va a ser un cambio maravilloso en la teoría que tenemos. Pues como siempre, agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Pepe, ¿te acuerdas de esa serie de televisión que se llama Prison Break? Claro que sí. ¿Cómo le hacen los quarks para salir de su cárcel? Bueno, se supone que cuando se dio la gran explosión del Big Bang, los quarks estaban libres.
Sin embargo, cuando la materia se enfría, entonces quedan confinados para siempre dentro del núcleo de los átomos. Pero la pregunta ¿es para siempre? Pues habría que ver qué pasa cuando se hace una especie de mini Big Bang dentro de los aceleradores de partículas. En esas altas temperaturas se dio un hallazgo bastante extraño. Veamos lo que el físico John Harris le dijo a Pepe Gordon al respecto. It was strange for you not to find a gas. You find a liquid, a kind of plasma. What are the properties of this plasma? Right, so it was quite a surprise, and we were, I would say, pleasantly surprised, because it's always intriguing to find something that you didn't expect. And as physicists, we're trying to understand what its properties are, and I think that's really the purpose of these experiments for the next 10 years or so, to really determine the characteristics of this very packed prison yard, as you put it, of quarks and gluons. And so what are the properties? Well, the first property that we saw was that they're not freely interacting like a gas, but a liquid. And the second property was that, in fact, this liquid it flows very freely. And what does that mean? It means that it likes to just run off the table, like if you spilled some liquid on the table. So these quarks and gluons move around, and they stick together. So it's a funny thing, because when we probe this quark soup with very fast moving particles, other quarks, that it acts kind of like a honey. It's very sticky and it slows them down because it interacts a lot and communicates a lot. But then it likes to kind of flow together. So they go together and move together. And in fact, they flow so freely that they are more freely flowing than any fluid that we know to man. For example, even superfluids are 10 times less fluid than this fluid of quarks and gluons. I imagine that when you have all these records at this detector, it was incredible for you to witness this behavior. Oh yeah, this was almost on the first day. First of all, once we were able to make these collisions happen, we were amazed at the number of particles. There were thousands of particles that were created from the energy. We expected that in a way, but we didn't expect that they would maintain some memory of how they were made and start flowing so freely. And it's essentially a consensus now that we do have this very fluid quark gluon plasma that we see from the data. Wow, that's incredible. Con un giro del hipercubo, la oveja eléctrica se encuentra en el Brookhaven Lab en Long Island. Y estamos a punto de entrar al acelerador de partículas que nos revela la estructura profunda de la materia. Este es el acelerador de partículas. Aquí es donde encontramos la fuente misma, el corazón mismo de los experimentos que se hacen al chocar las partículas entre sí y generar todo un mundo de conocimiento sobre lo que se estrella. What are we seeing here, please? So this is the blue Rick ring. That's the ring that goes clockwise. On the other side, you can see the yellow Rick ring, which goes counterclockwise. So these are the two accelerators that contain the two heavy ion beams that we can collide in six interaction regions. These tubes actually contain a refrigerator. So what's inside in here are magnets that are kept at a very, very low temperature, almost at the absolute lowest possible temperature, typically about minus 270 degrees Celsius. If you look down the tunnel, you can see a slight curvature of these pipes, and that's the curvature we can achieve with these high magnetic fields. That can sort of illustrate how energetic the beams are. How many hits can you have, and what sort of things are being heated? How many collisions? Collisions, yes. Right. So these two beams collide in six locations. But before they collide, we have to make the
the beams as small as possible. So we use these quarter poles to focus the beams onto a tiny spot of about a millimeter size or less, maybe half a millimeter size. And then the beams have to be aligned with each other to the same precision of much less than a millimeter. So that's a lot of our setup or tuning of the machine consists of aligning these two beams very carefully that they hit head on. Once we do that, we can get in the order of 20,000-30,000 collisions every second. Para registrar estos miles de impactos se necesitan computadoras capaces de comprimir y filtrar 90 megabytes de datos por segundo. Estamos hablando prácticamente de 1 terabyte de datos por día. Imagínate nada más. Wow, Pepe, es muy impresionante. Y de este elevado ancho de banda se saca la información relevante para conocer familias de partículas elementales. Es todo un viaje al interior de la materia. Y hablando de viajes, pues ha habido viajeros solitarios interesantes dentro del mundo de la ciencia y el conocimiento como Albert Einstein. Y justamente tenemos el libro Albert Einstein, Navegante Solitario, de Luis de la Peña, editado por el Fondo de Cultura Económica, para la primera persona que conteste correctamente la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál se considera que fue el año milagroso de Albert Einstein? Escriba la respuesta correcta al correo electrónico que se encuentra en su pantalla. Nos vamos a un corte, pero antes vamos a la sección de vanguardias que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Un nuevo producto de la empresa española SmartTech ha puesto al alcance de los clientes pantallas transparentes sensibles al tacto, denominadas Touch Panel. De este modo, los almacenes de ropa podrán mostrarles su última colección o las agencias de automóviles sus nuevos modelos, incluso si el establecimiento está cerrado. Si usted pensaba que la tecnología del touchscreen se iba a restringir a los teléfonos celulares, está equivocado. La industria de la publicidad y el marketing ya comienza, literalmente, a echar mano de ella. Durante el más reciente Congreso Mundial de Tecnología Protética, Ortopédica y de Rehabilitación en Leipzig, Alemania, se presentó la primera mano biónica del mundo. Dicha prótesis funciona con 5 motores y es capaz de brindar al usuario el 90% de los movimientos de una mano humana. Con un giro del hipercubo vemos lo que hay dentro de los núcleos de los átomos. Y lo podemos explorar gracias a este gran acelerador de partículas que nos revela lo que ya alguna vez decía George Wald, un premio Nobel, planteaba que los físicos son el instrumento que tienen los átomos para conocerse a sí mismos. Esto se revela aquí. Digamos como los psiquiatras de los átomos. Les permiten conocerse a sí mismos. What has revealed you about nature in a very personal way to have this kind of research? What it tells you about the world and what are we made of? Because we are made of these atoms. Right, we're all made out of material, mm-hmm. Made out of atoms. Molecules and atoms, but then I'm always was very interested in what is the structure of the nucleus and the nucleon on a very deep level. As it always seemed to me that this is an area which stretches our capabilities to the limit for what we can understand. The strong force, the force that holds protons and neutrons inside the nucleus is so extremely strong. You know, it powers nuclear reactors, it powers atomic explosion, nuclear explosions. It's such extremely strong, but nevertheless it's contained in our body all the time, and that has always been an extreme fascination to me. How could that be? How could the these such enormous forces be contained inside all of us and in every single proton. So the idea that the strongest forces of the universe
are actually contained inside us has always been of great fascination to me. And that's what Rick is actually all about. What Rick is about is to try to understand how can it be that these very strong forces are contained. Wow, that's incredible. Es fascinante pensar que los quarks que están en nuestro cuerpo estaban confinados dentro de los átomos desde el principio del tiempo, desde el Big Bang. No habían sido liberados hasta ahora. Este es el resultado controversial de este gran viaje al interior de la materia. La oveja eléctrica estuvo ahí, en el lugar de este polémico descubrimiento. Vamos ahora a la sección Aguas con el Hacker con la Morsa. Como siempre, bienvenido. Gracias, Pepe, aquí en las alturas. Aquí en las alturas, para recordar que cuando se está explorando el universo, fíjate que hace unos meses se lanzó una sonda al espacio con la canción Across the Universe para celebrar los 40 años de esta canción. Es una forma de tratar de comunicar que hay vida inteligente. ¿Qué es lo que se puede hacer para captar vida inteligente a través de la computación? Bueno, en realidad ya se sabe que no necesitamos buscar vida inteligente por sí misma. Es decir, no tenemos que buscar a los marcianos directamente y verles la cara y decir, ya tenemos los marcianos. Lo que tenemos que ver es si existen elementos que nos muestren que hay inteligencia. ¿Sí? El hecho de mostrar un reloj, se asume que hay un relojero atrás. Alguien lo tuvo que armar. Entonces, algo inteligente lo armó de alguna manera. Ahora, en lo que se hace en cómputo y particularmente en astronomía, lo que se busca son señales inteligentes. No necesariamente señales de video, pueden ser de audio, pueden ser de una frecuencia establecida. Hay frecuencias que son generadas, que no existen en la naturaleza por sí mismas y que las puede generar un ser inteligente y las puede enviar a través del universo. La Tierra recibe muchísima información radial en todo el amplio espectro y ahora hay que analizarlo. Las computadoras sirven para eso. Imaginemos que ponemos a un ejército de gente a analizar frecuencias de radio, no vamos a acabar nunca. La computadora puede analizar cualquier género de frecuencias hasta encontrar una que probablemente sea de algún lugar, de un envío inteligente. Se han captado, han sonado las alarmas, digámoslo así, para tratar de captar señales que se presumiría que podrían ser de vida inteligente que están cruzando el universo. Así es, en Arecibo se han captado, algunas veces han sonado las alarmas como diciendo ya encontramos vida inteligente, pero no se ha llegado a ninguna conclusión que establece, ni muchas veces no sabe estrictamente dónde viene la señal y por otro lado puede venir de muy lejos y no se puede asegurar, pero sí han sonado las alarmas alguna vez. Pero son todos los científicos cautelosos en decir que todavía no estamos seguros de nada. Y sin embargo, han sonado las alarmas. Así es. Bueno, pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Ahora sí debes agradecerme porque estamos muy alto. Y bueno, vamos ahora a la sección Veo Veo con Miriam Moscona, otra forma de explorar el universo. Como siempre, bienvenida a la Oveja Eléctrica, querida Miriam. Y en el marco del Observatorio del Cielo, no cabe duda que las distancias son relativas, ¿no? Son absolutamente relativas, lo absoluto de lo relativo. Mira, si hacemos un viaje de México hacia la India, decimos que vamos muy lejos, y de hecho es muy lejos porque vamos al otro lado del mundo. Pero si eso tú lo proyectas en distancias del universo, no tiene ninguna importancia. Así que hoy vamos a hablar de, aunque suene extraño, lo cerca de lo lejos. Claro que sí. Esto que ve usted aquí parecen espermatozoides nadando en el cielo o luces de artificio, pero en realidad es un extraordinario acercamiento a los nudos de gas y polvo de las nebulosas planetarias. La existencia de estos nudos que también se aprecian en la nebulosa del Anillo, la nebulosa de la Pesa y la nebulosa esquimal, algunas ya las hemos presentado en la Oveja Eléctrica, no han sido bien entendidos. Usted aprecia en estos momentos la fascinante imagen de la nebulosa Hélice, tomada por el telescopio espacial Hubble, en la que se muestran detalles de sus misteriosos nudos gaseosos. Los nudos en forma de cometa tienen masas similares a las de la Tierra, pero sus radios miden varias veces la órbita de Plutón.
Una hipótesis explica que la fragmentación y evolución de los nudos se debe al gas que es extraído por un energético viento estelar que sopla desde un astro central. La nebulosa Hélice es el ejemplo más cercano de una nebulosa planetaria creada al final de la vida de una estrella similar al Sol. Su nombre técnico es NGC 7293 y lo bueno es que esta sí nos queda cerca, a tan solo 700 años luz en dirección a la constelación de Acuario. Es como ir de la Jardín Balbuena a Tlalpan, solo que en términos interestelares. Con este viaje erótico por los confines del universo, con este viaje al interior de la materia que hemos realizado el día de hoy, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. En nombre del equipo que hace posible este espacio, comandado por el capitán Froilán López Lavín, les agradecemos su atención. Escríbanos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Los esperamos en la próxima temporada de La Oveja Eléctrica. Porque en Canal 22, la ciencia también te ve.